Muy buenas tardes, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. El día de hoy nos encontramos a 11 de octubre del 2022. Y resulta que, pues, el libro que amenazaba ser toda una bomba en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, me refiero a esta publicación del Rey del Cash, pues al final de cuentas termina siendo pues dichos en contra del presidente de la República y su círculo cercano, debido a que no presentó ninguna prueba que demostrara las corruptelas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues la verdad es que muchos usuarios en las redes sociales se han burlado pues de esta misma publicación, y pareciera increíble, pero hasta la oposición pues piensa denunciar penalmente al presidente, a Mario Delgado, a varios personajes, a Marcelo Ebrard, ¿no? Varios personajes que actualmente figuran dentro de la Cuarta Transformación. Hay esta publicación o este meme en donde dice: y dinos, Elena Chávez, ¿qué te motivó para escribir El Rey del Cash? Y pues yo creo que la boda de César Ñáñez hace pues algunos años atrás pues es más que suficiente para determinar qué fue lo que motivó a Elena Chávez a escribir pues esta publicación, donde según ella no tuvo nada que ver, vio todo cómo se hacían según las tranzas y cómo llevaban las mochilas llenas de dinero, lo cual la convierte de hecho hasta en una cómplice. Esa es la realidad. Para empeorar, digamos, podemos asegurar empeorar la situación de Elena Chávez, pues resulta que las panistas van a presentar una denuncia penal por la publicación, o sea, por el libro El Rey del Cash. Por eso la próxima semana voy a presentar una denuncia por el contenido del libro del Rey del Cash. Se hacen una serie de aseveraciones que tendrán que ser investigadas. Y por menos, el día de hoy, nuestro ex candidato Anaya está fuera del país porque había la idea de detenerlo por un dicho, ¿no? Aquí hay muchos dichos y hay mucha gente a la que tienen que llamar, entre ellos Ariadna Montiel, y saber con cuántos millones compró su casa. Ahora nos enteramos que la señora que cuidaba las vallas en el plantón de Paseo de la Reforma tiene una casa que vale más de 18 millones en ese entonces, no sé cuánto valdrá hoy, y entre muchas cosas que vienen en el libro que se pueden investigar y que se pueden probar si la Fiscalía hace su trabajo. Entonces, simplemente compartirles que ahora le voy a exigir a la jefa de gobierno que se investigue quién autorizó estos pagos, porque el entonces delegado Víctor Hugo Romo hoy es un cercano colaborador, aparentemente está en su cuarto de guerra. Y ella lo sabe, yo se lo dije cuando éramos delegadas, no solo de la corrupción inmobiliaria, sino también de estas obras. Otra anda por ahí, Silvano Aureoles, también involucrado con sus constructoras, 180 millones de pesos de obras alrededor de Los Pinos, que seguramente mucho de ese dinero fue a dar pues a las bolsas y a las maletas de las que hoy conocemos del libro, en cash. Todas estas corruptelas acabaron en las manos del hoy presidente de la República. Bola de corruptos. Gracias. Hay hoy dos grandes grietas para el gobierno mexicano. Este libro, que es sin lugar a dudas algo que está preocupándolos a tal grado que hacen conferencias de prensa para justificarse, que hoy mismo el presidente de la República quiere desde la mañanera descalificarlo. Se atrevió incluso a decir hoy López Obrador una verdadera irresponsabilidad. Fíjense lo que dijo hace un rato. Dijo que él tiene un escudo protector y es su honestidad. Pues déjeme decirle, señor presidente, que su escudo protector está abollado, está lleno de hoyos, porque claramente este gobierno es altamente corrupto. En este libro se denuncia y se tiene que investigar a Marcelo Ebrard, se denuncia y se tiene que investigar a Mario Delgado, se denuncia y se tiene que investigar a Ariadna Montiel, se denuncian a muchos amigos y socios, hermanos, les dice él, del presidente de la República. Hoy, claramente, el gobierno no puede tapar tanta podredumbre que hay porque lastimosamente le mintieron al pueblo de México. Fíjense nada más cómo el presidente, en lugar de demostrar con pruebas, lo que hace es denostar este libro. Lo que estamos viendo con el hackeo a la Sedena es preocupantísimo. El presidente de la República ocupa a los militares para que le limpien su casa particular. No tienen límites. El presidente de la República le mintió al pueblo de México diciendo que ya no tenía quien lo cuidara. Hoy sabemos que los militares
tienen que dejar de hacer sus funciones para andar acompañando a la familia, incluso ir a la Casa Gris, ese monumento a la corrupción. Hoy sabemos que la gente cercana al presidente hace contratos multimillonarios. ¿Y saben qué dice el presidente de la República? Una aberración, que él tiene un escudo protector. El problema, señor presidente, es que su escudo protector, además de estar abollado y lleno de hoyos, porque así está la honestidad en su gobierno, el problema es que su irresponsabilidad está dejando muertos, desaparecidos, feminicidios. Nosotros en el PAN queremos construir, queremos avanzar, queremos generar empleos, queremos generar paz. El problema, señor presidente, es que si usted no reconoce los problemas y los quiere tapar, los quiere ocultar, nos estará generando no solamente a estas generaciones, sino a futuro, estará generando más muerte, más pobreza, más desolación. Aquí está el PAN para construir, presidente. Deje de violentarnos ya desde la palestra nacional. Gracias. Bueno, pues ahí está, ¿no? Las declaraciones que hace la senadora Xóchitl Gálvez, que ya lleva pues demasiadas denuncias que no han terminado en nada, absolutamente en nada, al menos de esta administración. Y hay unos puntos en los cuales ella hace referencia a Ricardo Anaya, que por un solo dicho, pues ahora está exiliado de México. Bueno, Ricardo Anaya sabe muy bien que tiene cola que le pise. Ricardo Anaya, por un solo dicho, se fugó del país y actualmente es un prófugo de la justicia. Van a presentar esta denuncia, ni el presidente, ni Marcelo Ebrard, ni tampoco Mario Delgado se van a dar a la fuga, a diferencia de lo de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, si hubiera sabido que no tenía nada en contra de él, pues hubiera quedado. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, que no vengan aquí a tratar de decir que ahora el gobierno panista está muy preocupado por los ciudadanos y que si ellos volvieran o llegaran a volver a gobernar, pues entonces marcarían una diferencia en nuestra nación, o el rumbo económico, la salud, la seguridad. No, todo esto es fruto del trabajo que ellos hicieron, del saqueo que ellos hicieron y definitivamente del complot junto con los grupos criminales que han ensangrentado a nuestro México. Así de claro y así de sencillo. Ante esta situación, Mario Delgado respondió lo siguiente. Presidente, pues varias preguntas. La primera, pues la pregunta obligada sobre este libro del Rey del Cash y si es verdad que en las campañas de Andrés Manuel, pues usted llevaba a la casona de San Luis las maletas con el dinero en efectivo, como lo dice en su libro la ex esposa de César Yáñez, Elena Chávez, y si procederá legalmente en contra de la escritura de este libro. Bueno, respecto de la primera pregunta, mira, pues es un libro que hasta Reforma reconoce que no tiene ninguna prueba. Entonces, pues es puros dichos, pero se ve la mano ahí peluda de los conservadores, ¿no? Es el mismo argumento, lo mismo otra vez, el financiamiento de Morena. ¿Cómo se formó Morena? Pues es público, con el esfuerzo de miles de mexicanos y mexicanas, que ellos pusieron su esfuerzo, su tiempo, recursos en algunos casos, para que fuera posible este movimiento. Imagínense si hubiéramos tenido maletas. No somos iguales. Los de las maletas son los que compraban votos para las reformas en las cámaras. Nosotros no somos iguales, por supuesto. Es otra estrategia de la derecha para tratar de desprestigiar a nuestro movimiento, pero cada vez son más burdos, cada vez son más poco creíbles. Imagínate si hasta Reforma reconoce que no tiene hecho, pues ya no tiene ninguna prueba, son puros dichos. Dice ahí Reforma que hay también muchos reproches sentimentales. Pues no hay nada que decir respecto de eso. No, no tiene caso, porque ellos quisieran
que nosotros nos metiéramos en esta dinámica, pero pues no es nada serio, es muy poco serio esta publicación y pues no, creo que no merece mayor atención. Bueno, yo creo que es bastante acertada la respuesta de Mario Delgado, en la cual hace referencia a esta pregunta expresa de la periodista. ¿Van a presentar alguna denuncia en contra de Elena Chávez? No, porque realmente no hay nada que denunciar. Eso es o constituye la narrativa que ha utilizado la oposición en cuanto a que el presidente, según se ha financiado ilegalmente y ha obtenido recursos de manera ilegal, y que, pues, digamos, siempre lo han mencionado los de la oposición, de qué vive el presidente, cómo le hizo todos los años que no estaba en un cargo público. Lo han investigado a más no poder. Y ustedes imagínense si no hicieron ese trabajo durante la campaña hasta del 2018 y no encontraron absolutamente nada. Ahora resulta que Elena Chávez pues encuentra las respuestas que ni siquiera en su momento el CISEN pudo encontrar, ni mucho menos Enrique Peña Nieto, tampoco Felipe Calderón, y bueno, todos estos personajes que han tratado de señalar continuamente al presidente de estar involucrado en actos de corrupción. Pues qué bueno que les dan esta respuesta. La denuncia que plantean las senadoras, pues en realidad lo único que va a pasar o lo único que va a suceder es que van a complicar la situación de Elena Chávez. Lo digo porque ella no tiene ninguna prueba y ellas al presentar estas denuncias en la fiscalía, pues tendrá que probar sus dichos, porque eso es mentira lo que ellos argumentan. El presidente no tiene que probar nada. Mario Delgado no tiene que probar nada. Marcelo Ebrard tampoco. La que tiene que presentar en un lugar determinado o en un momento determinado esas pruebas, pues es la propia escritora que está supuestamente denunciando hechos que son imposibles de comprobar, ¿no? Vea nada más la ilógica en su razonamiento. Esto simple y sencillamente es una farsa más de la oposición. Y qué bueno que va a quedar como tal, que presenten las denuncias que tengan que presentar para que queden una vez más en ridículo. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como @express_mx. De igual manera, los invito a la página de Facebook. Nos pueden buscar como Benditas Redes Sociales. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.